Poquísimo preparado. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra crónica de Vampiro la Mascarada, quinta edición, El Jardín de los Presentes, aquí en la Taberna de Rol. Bienvenidos, gracias por acercarse, por venir a escucharnos, a vernos. La verdad que a nosotros nos encanta hacer esto y por supuesto tenerlos acá los viernes. Antes que nada, agradecerle a todos los que nos acompañaron ayer en Anurem, que fue una sesión increíble, muy especial. Y estamos súper emocionados por todo el cariño que nos dieron en el chat y toda, bueno, nada, lo engageado que están, sí, cuán metidos están en la historia como nosotros. Y nada, un agradecimiento enorme porque es hermosa esa interacción que tenemos. Queremos contarles que esta semana vamos a tener triple ración de rol porque tenemos un one shot de D&D en el setting de Ravnica, que es el setting de Magic the Gathering. Este domingo, a partir de las 12 del mediodía, hora de Argentina, van a estar Chris, Agus, el queridísimo Adria. Van a estar interpretando peculiares personajes en este setting tan extraño, intentando sobrevivir en esta ciudad. Vamos a ver cómo qué les depara esta aventura en el stream. También recuerden que durante mayo y junio vamos a estar. Vamos a tener el especial Happy Hour de One Shots, que va a haber un montón de opciones y un montón de cosas para que sigan con nosotros. Va a estar los viernes en el lugar del Jardín de los Presentes, que vamos a estar de break. Vamos a estar probando, por supuesto, diferentes sistemas con diferentes personas de la comunidad. Va a estar muy, muy bueno. La verdad que gente muy interesante que va a venir a jugar con nosotros. La verdad que súper, súper contentos. Por supuesto, ya les iremos contando cuál va a ser la primera de las partidas, con quiénes va a ser, etcétera. Así que estén atentos que vamos a ir informándoles de todas esas cosas. Y recordarles también que hoy es nuestro anteúltimo capítulo. La semana que viene va a ser el último capítulo del Jardín de los Presentes, hasta, por supuesto, mi vuelta. Así que vamos a ver cómo cerramos este arco y, bueno, cuántas preguntas podemos dejar. También podemos adelantarles con mucho cariño que estamos súper contentos de que vamos a tener una nueva aventura en la taberna de rol. No vamos a decir mucho más, pero estamos súper contentos, súper felices, súper emocionados, porque es una propuesta muy linda que armaron y nos presentaron para compartir en el canal. Y bueno, por supuesto, nos llena de orgullo la comunidad hermosa de rol a la que pertenecemos, que la verdad que es increíble. Pronto le estaremos mostrando un poquito más y revelando un poco más sobre los jugadores que van a jugar y los personajes que van a encarnar. Como siempre, agradecimiento enorme a WJ Laser por ser sponsor de la taberna de nuestros videos. Por supuesto, aquí en el chat está en este momento su Instagram para que ellos puedan explorar un poco lo que tienen, la propuesta que tienen, que la verdad que es muy linda. Hacen cosas hermosas, torres de dados, tableros, dados, minis. Cajas, set para rol. La verdad que es muy, muy bueno, muy originales, muy, muy lindos productos. Y por último, recordarles, algunos ya saben, otros no, probablemente, somos parte del grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica. Así que si buscan el grupo en Facebook, van a poder ahí contactarse con gente, aprender a jugar. Y bueno, por supuesto, aquí está el link en el chat ahora mismo. Y creo que eso es lo último. He terminado con el plan de bacheo. Así que podemos dar comienzo al jardín de los presentes de esta noche.
bienvenido de nuevo. La última vez que dejamos a nuestros vástagos protagonistas fue a mitad, podemos decir, de una noche compleja, cuanto menos. Me encantaría decir de pocas pulgas, pero no sé si es el caso. Nuestros reparadores de reputaciones tuvieron que ir a una reunión donde se les exigía de parte de los hombres lobo que se devuelva un objeto peculiar que nuestros protagonistas habían obtenido, podemos decir. De una forma un tanto cuestionable, quizá. Pero bueno, también dicen que el que lo encuentra es para él. No es lo que pensaban los hombres lobo, así que les ofrecieron que vayan a devolverlo en una reunión bastante tensa en el jardín japonés. Pero antes de eso, antes de esta reunión extraña e importante, para la cual tuvieron que conseguir un experto, Pau Pau tuvo otro plan, otra, digamos, responsabilidad. Quería equiparse, quería contactar a esta gente que es capaz de conseguir elementos que puedan llegar a servirle en su nuevo trabajo. Esta gente, en teoría, según lo que se le informó, se encuentra en la parte menos comercial del puerto. En la parte donde todavía se cargan barcos de carga, contenedores. Un lugar donde en algún momento tuvieron que sacar de un contenedor un vástago. Pero esa es una historia del pasado. Pau Pau, ¿en qué se moviliza para ir llegar a esta locación? ¿Qué tan lejos le queda? Queda media distancia. De más o menos a la misma distancia a la que te quedaría la inmobiliaria, quizá un poquitito más. Entonces, bondi. Bien. Si es una hora más o menos que todavía pasan, si no es muy madrugada, son un bondi. No es ni la medianoche todavía. Cosa. El colectivo te deja a unas cuadras de una entrada iluminada por unos reflectores. Hay una garita de un guardia. Y arrugado en tu mano está el papel que se te dio. El papel tiene un número de cuatro dígitos. Parecería ser la clave, contraseña de algún tipo de mecanismo electrónico. Si bien el puerto a estas horas no está rodeado de transeúntes, ni mucho menos, sí está lleno de vida. Mucha gente trabaja en el puerto a estas horas. La gente va y viene con botas de trabajo. Parecen estar cargando un gigantesco barco de los más grandes que entran en el cauce del río. Un hombre con muy pocas ganas de vivir en su cara se sacude un poco de ceniza que acaba de caer en su corbata de su cigarrillo. Y te mira extrañado. Como si no supiera que puede llegar a ser alguien ataviado
¿Cómo está Pau Pau a esta hora de la noche en el puerto? Pau Pau está vestido con una remera, esta, una remera muy vieja, ya está descolorida del negro, y unos pantalones cargo, de esos anchos también negros, y se va a acercar a la garita de este hombre y le va a decir: loco, ¿cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Sí, sí. Escucha, ¿qué querés, pibe, acá vos? Me mandaron a buscar unos utensilios de laburo, no sé, me parece que acá. ¿Quién te mandó? De Ordóñez. Ordóñez. A ver. Empieza a teclear en un viejo teclado amarillento. Los golpes son fuertes. Como si realmente no quisiera estar ahí y estuviera culpando de eso a la pobre computadora. Sí, me dijeron que iba a venir alguien de parte de Ordóñez. Pasá. Seguí derecho, aproximadamente 200 metros. Después del barco grande. Ahí está la gente que estás buscando. Ok, loco. Fenómeno, gracias. De nada. Pará, pibe. Pará. No vendrá a comprar droga vos, ¿no? Nah. Yo soy sano. Nah, sí, me mantengo fuera de esas cosas. No me meto en eso, nunca me metí. Todo. Bueno, porque ¿vos querés o...? Si cambia de opinión, avísame. Bueno, dale. Cualquier cosa, si no, les digo a algún amigo que esté interesado que se tuve una vuelta. Bueno, pero que no venga ni después de las 12 ni antes de las 6. Ok, ese es tu turno, de tu descanso, digamos, voy a ir a dormir. Sí, yo vengo un rato antes, pero generalmente está mi jefe antes, así que mejor no. Ah, ok, fenómeno. Bueno, loco, gracias. Dale, loco, nomás. Paso. Sentí como la mirada te sigue mientras te vas metiendo en caminando por el empedrado. Parece haber un lugar para estacionar. Y empezás a sentir el ruido del puerto. Gente trabajando. Hay toda una parte más alejada que parece estar en ruinas. Clausurada, cintas policiales. Cintas de construcción también, tipo de obra. ¿Ahí es donde me mandaron? No, o... eso está un poco más lejos. Seguís en dirección hacia este barco gigante y ves a... No sé si alguna vez habías visto un barco de tan de cerca, tan grande. Hay una veintena de personas subiendo y bajando. Hay una especie de grúa manipulando unos contenedores. Que con la oscuridad y el ruido no te das cuenta si están cargando o descargando. Voy a mirar el papel a ver si... ¿Qué cuernos hago con esto? Voy a ver, ¿hay alguien tipo alguien que tenga pinta de supervisor o alguien que... ¿Supervisor? Que esté no tipo parece. Así, mirando... No parece, están todos yendo de acá para allá. Si hay alguno es un supervisor, está trabajando. Ok, me voy por las dudas, preguntaba. Agarro entonces, busco... ¿Hay alguien manejando los carritos esos? De las planchas. Sí. Bueno, me voy a acercar a ese. Hay un tipo levantando una especie de cajas y llevándola hacia otro lugar. Loco. Mangué un cachito. ¿Qué? Se saca una especie de auricular que parece ser unas orejeras en realidad. Disculpa que te joda, a mí me mandaron de parte de Ordóñez a buscar unas cosas, a ver, no sé, no lo conocé.
No, no sé, no sé, pibe, yo estoy trabajando acá. Sí, veo. Pobre de vos, pero no sé qué. Yo te estoy haciendo otra pregunta, no te estoy preguntando qué estás haciendo. No sé, loco, no conozco ningún Ordóñez, no sé. Bueno, está bien. Gracias por nada, supongo. Y me alejo. Balbucea algo mientras sigue manejando ese su pequeño carrito. La trayectoria por enfrente del barco se te hace casi eterna. Parece que no termina nunca. Cuando pensás que la curvatura del costado del barco se empieza a llegar a su fin, no, hay más. Metros y metros y metros y metros de acero. Es un constructo impresionante. Al final, cerca de lo que sería la proa, apenas escasos metros más allá, hay otra barcaza. No es pequeña, pero al lado del enorme barco parece muy pequeña. Y ahogado entre todo el ruido de los hombres trabajando, de las máquinas, de los marineros, escuchás música. Parece venir de un parlante viejo. Muchas frecuencias medias. Como si fuera un grabador viejo. Y casi en contraposición con todo el despliegue de mano de obra que venís atravesando, en este pequeño barco parece haber una fiesta. Acelera. Un par de puñados de personas escuchan música, beben. Nice. La música que se escucha es un muy conocido rock and roll de los años 60, 70 quizá. Algo así como los Rolling Stones. La gente que está en el barco no parece muy trabajadora. Pantalones gastados, zapatillas deportivas. Hay alguna que otra campera de cuero. Pero el estilo es bastante más anticuado que el que se ve cerca de tu refugio. Haz una tirada de astucia. Investigación podría ser. Perdón, astucia sería insight. En no, astucia es wits. Wits, cierto. No, pero pará, tirame más conciencia, que sería awareness. Wits más awareness. Wits y awareness, ok. Un éxito. No reconoces al hombre desgarbado que se te acerca, señalándote. ¿Vos sos de la gorra? No, loco, nada que ver, no. Sí, no, sí, no. Yo te conozco y codea al de al lado, que parece tener una remera con una boca, con una lengua, el de al lado, y pelo medio enmarañado, lo mira al que te señala y dice, ¿quién es este? Y ahí es cuando te cae la ficha. Este que te está señalando, poniéndote en evidencia hacia sus compañeros, es uno de los muchachos que se fue del cementerio.
Yo te conozco. Uno de esos sangres débiles. No, loco. ¿No te acordás un par de noches que nos cruzamos? Básicamente te pude haber demolido y no lo hice. Ah, eso me tiene que hacer sentir mejor. Escucha lo que me dice. Ah, claro, agradecé que no te rompí la cabeza. ¿Y sí? Y no soy, no estoy con la policía. Él se da vuelta como dando aprobación de sus compañeros, pero el de la remera con la lengua lo mira como diciendo... No le parece convencido mucho. Su... Tiene un punto. Ya. ¿No te pegó? ¿O sí? Está acá y no estás preso. Después de, lo, de las cosas raras que te encontré haciendo. Cuando decís la palabra preso, el tipo de la remera con la lengua como que para la oreja y te mira de reojo nuevamente. Cuando remarcás lo que estaba haciendo este primer individuo, hace que el segundo se vuelva a él de vuelta. ¿Qué estabas haciendo? No, no, yo no... estábamos con un par, pero... No, ¿haciendo qué? Me quiero ir. Tenés miedo ahora. ¿Qué pasa? ¿Preferís que venga disfrazado de policía o qué? Te vuelve a mirar el de pelo enmarañado. No hubieras entrado hasta acá. Así vestido. Andá, pibe, andá. Vos sos Cami, ¿no? A duras penas. Sí. Bueno, bienvenido al club de los que somos a duras penas. Qué bueno saber que no soy el único. ¿Por qué lo fueron a apretar a estos pibes? ¿Qué estaban haciendo? Y mirá, fue mi primera noche de laburo, si se quiere. ¿Y dónde estás trabajando vos? En teoría mi empleador es Ordóñez. O algo así. Tipo en la inmobiliaria. Es una inmobiliaria. Ah, el Gil, le dice un amigo. Sí. Sí, no creo que... No es como nosotros, digamos. Pero bueno, es ahí un poco el que tienen de peón. De hecho, directamente lo tienen Muppet, ¿cómo es que se dice? Marioneta. Ahí va. O sea, vi cosas horribles. Ya 2 días llevo ahí, ya no quiero laburar más, imagínate. Pero bueno, fuimos, uno de los laburos que nos dieron era ir a un cementerio a solucionar un problema, no sé qué. Encontramos a este con un par más, cantando canciones de cuna y haciendo cosas. Sí, fuera de joda. No sé en qué andaba. Pero bueno, los echamos. Yo no quise pelearlo porque no sé quién es, ¿viste? Y cuestión, se van ellos. El tipo saca un handy de la mano, lo aprieta el botón y le dice: Osvaldo, no lo dejes ir a ese pibe que se está yendo, ¿no? Demórámelo ahí. Igual de handy. Vos no sos policía. Tenés handy, es muy de policía. Tener handy es de alguien que quiere comunicarse de una forma relativamente segura en corta distancia. Te voy a dar el beneficio de la duda porque estamos en un puerto, supongo que es útil. Pero más allá de eso, los locos estos se van y apareció literalmente la Llorona. ¿Qué? La del cuento, digamos. La tipa que llora. ¿Vos me estás boludeando a mí? No te estoy boludeando nada. Bueno, pará. Subite acá al barco con nosotros. ¿Tomás algo? Y la verdad que si tenés alguna bolsita de sangre... Shhh, subite al barco. Bueno. Te extiende una mano, robusta. No es muy alto.
Tiene la barba muy mal afeitada. Una remera de los Rolling Stones. Te ayuda a subirte. Y los demás que están ahí bebiendo, te van haciendo un lugar. El bote es bastante más amplio de lo que parece de lejos al lado del otro enorme, por supuesto. Hay varios personajes, digamos, arriba. Jovenzuelos, jovenzuelas, con impronta rockera, un poquito zaparrastrosa quizá. Pero bueno, no es algo a lo que no estés acostumbrado. Este hombre de remera de los Rolling Stones y pelo enmarañado te indica que lo sigas. Algunos de esta gente están tomando diferentes bebidas de botellas cortadas, de envases de cartón. Tu guía se sienta en una mesa que parece salir de una de las paredes de la cubierta. En la mesa parece haber varios elementos. Un arma, un cuaderno y una especie de bolso pequeño, cuadrado, cúbico, perdón. Se sienta mirándote y señala el asiento que hay por delante suyo. Me siento muy tranquilo. Nombre y clan. Pau Pau, del clan Bruxa. Cuando decís tu clan, levanta ambas cejas. Sire. La verdad que ni idea. Lo conocí el día que me convirtió y después no lo volví a ver. Un poco. Tengo un solo dato, que es el que recuerdo. No sé si conoces la banda Los Peluches, pero bueno, sé que es uno de los integrantes de esa banda. No sé. No he tenido el placer. Hacen punk y no hacen tu onda, son más. Más jóvenes deben ser. Ni idea, puede ser. Pero la verdad que todavía no. Es uno de mis objetivos, digamos, encontrarlo y hablar con él. Entonces vos, si trabajás para Ordóñez, vos estás con los reparadores de reputaciones. Sí. Sí. Bueno. Yo soy Roberto, me dicen el Robert. Tengo unos buenos años acá. Soy lo más cercano a un representante que tiene nuestro clan en esta ciudad. ¿Qué clan sería? Bruxa. No nos... ¿Cómo decirlo? El príncipe no es un gran fan nuestro. Entonces, para mantener el lugar que tenemos acá, tratamos de diferenciarnos de la chusma anarquista que rodea la ciudad. Pero que vos estés acá parado y que tu pulso no lata, significa que esa chusma anarquista ha estado haciendo macana acá en la ciudad. Porque yo no conozco ningún Bruxa que toque en ninguna banda que se llama Los Peluches. Y si yo no conozco ningún Bruxa que toque en ninguna banda que se llama Los Peluches, es que no es de la ciudad. Y si no es la ciudad, ¿qué hacemos? ¿Qué es? Es obligación tener un Cire para hacer. O sea, sí, pero. No, sí. No es, o sea, obligación. Sería hijo de un. Anarquista. Escoria, digamos. ¿Huérfano? Vamos a dar un paso atrás. Ser anarquista no es malo. No, ni hablar. Ser anarquista no es malo. Pero hay algo que los anarquistas olvidan muy fácilmente.
es que esto hay que administrarlo. Entonces, yo lo que hago es eso. Tengo acá mi gente. Algunos son mis chiquillos. Ahora estuvimos tratando de reclutar a los sangres débiles, estos. Muy interesante esto que me dice. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo algún ritual, algo así? Sí, sí, estaban literalmente cantándole a la llorona. Tuvimos que pelear después contra la tipa esa. Y quedó ¿Qué ahí. ¿Qué es la llorona? ¿Pero qué es? Y. ¿Qué es un vástago? ¿Qué es? Supongo que sí, no sé, pero tenía poderes raros, o sea, afectaba espíritus, chupaba energías del aire. Un pibe que fue con nosotros, como que tiene la habilidad de ver los espíritus, ¿viste? Y la verdad que me parece que no le gustó nada lo que vio. Pero. Entendible. ¿Te dieron algo para mí? Me dieron solamente este papel. Le muestro escrito de 4. Toma el papel entre sus dedos. Mira el número. Y abre este pequeño bolso que hay arriba de la mesa. Y parece que hay hielo adentro. Parece ser una conservadora. Como la que utilizaba cierto personaje que vendía chipá. Extrae de ese pequeño bolso una especie de paquete. Relleno de un líquido rojo oscuro. Y te lo extiende. Te pego un manotazo. Inmediatamente anota. Si tu ojo es lo suficientemente rápido, que supongo que lo es, escribe tu nombre, tu clan. Un número uno al lado de un garabato. ¿Qué es eso que está ahí anotando? Inventario. ¿De qué? ¿De lo que me está dando ahora? Y de lo que te voy a dar ahora. El cosito, el paquetito, me lo. Si puedo, me lo tomo ahí nomás. Si puedo. Si se puede. ¿Cómo abrir? Lo tipo lo vas con los dientes. Bien. Si bien no podrías bajar a cero de hambre, sí podrías mojarte un poco los labios y sentir un poco el sabor y reanimar un poco tus sentidos. Este tal Roberto hace una seña para que uno de sus compañeros, compatriotas, no se sabe bien qué son, que está haciendo como un baile medio raro arriba de la cubierta del barco, se tensa rápidamente y corre en esa dirección. Le extiende el papel y este extraño bailarín se vuelve a meter en la parte de atrás del barco. Contame un poco más, Pau Pau. ¿Qué opinas de esta gente con la que estás trabajando? Y la verdad que tengo una compañera en el equipo que es bastante espeluznante el arco que tiene de poderes, porque literalmente puede controlar lo que hace la gente, o sea, es bastante choqueante y es muy poderosa. Y bueno, vos lo conocés a Ordóñez, de tipo de persona. Sí, lo conozco. Bueno, el otro día. Pobre tipo, la verdad que. No, pero qué pobre tipo. El otro día caí así a la oficina y estaba como en otra, el loco. Estaba tipo diciendo. Es un maravilloso día, una maravillosa noche en la ciudad de las flores. ¿Qué le pasa a este? Y lo repetía una y otra vez, así, pum, 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 pum. Y resulta que tenía a alguien hablando por él dentro suyo, un tal Mortimer, que nos invitó a una fiesta, encima de gala, pero aparte de gala, tipo, y esta Henrietta quiere que yo me vista de gala
para ir a la fiesta esta y la verdad que no me convence ni medio porque no... ¿Qué voy a hacer yo ahí? Encima, aparentemente gran evento, gran... Y... Ni idea. A mí se me invitó también. Ah, bueno. Yo tengo la espalda como para no ir, pero voy a tener que ir. Pero tengo que ir de gala. ¿Te asusta lo que hace esta la nueva sheriff? Sí. Susire. Es encima, un loco de mierda. La fiesta es para festejar su ascenso. Sí, quieren oficializar su nuevo cargo. ¿Vos lo conocés a Mortimer? No, solamente es muy poca agradable experiencia. Es peor que eso. Es uno de los vástagos más viejos de la ciudad. Y está completamente ido. Sí, sí, se lo nota perverso mal. Está. Tiene chiquillos por toda la ciudad. Les mete cargo cuando puede. Tiene mucha llegada al príncipe. Y te voy a decir algo más. Tené mucho cuidado con ese evento que va a haber mañana. Porque probablemente el príncipe tenga que aparecer. Tené mucho cuidado. Te lo digo de un rockero a otro. ¿Y qué onda el príncipe? O sea, ¿está todo mal entre los Brulla y el príncipe? ¿O sí. Estamos ahí? Mal. O sea, tengo que ir. No con lo que somos Camarilla. Claro. Pero tengo que ir medio con la cola entre las patas, digamos, así. Cortarme es el bien. Príncipe. Conociéndolo, no va a querer interactuar con vos. A menos que no le quede otra. Evita muchas interacciones con lo que él considera clases bajas. Son súper elitistas. Me imagino, para él somos escoria total. Los Ventrus son así. Y si te asusta lo que hace Mortimer, imagínate lo que hacen los Malkavian más lo que hacen los Brulla al mismo tiempo. Eso hacen los Ventrus. Ok. Y... yo diría que tengas cuidado. Que vayas. Bueno. Pero no de gala. Mucho cuidado. No, voy a ir de gala. No tengo ropa. ¿Qué? Esta es. Mira, si te mandaron acá, quiere decir que están preparados para darte ropa. Si le pedís ropa, pediles. Vos pedile que te dan. Y lo único bueno que hacen. Es lo único bueno que hacen. De toda y la para vos mierda mucho, que hacen, sí. Lo único bueno que vos le pediste, ahí está. Aprovechalo. ¿Y qué onda esta gente que está acá alrededor tuyo? ¿Son amigos? O... Él es mi chiquillo, el Titi. Titi. Un hombre moreno, grandote, con una campera de cuero. Pero una campera de cuero y un jogging tiene abajo. Tipo sweatpants con leather jacket. Y está bailando. Y cuando ve que lo señalan, saluda. El Titi acá. Hey, mi chiquillo el Titi. Y bueno, después, bueno. Y, pero son todos vástagos. Digamos, o sea, están la mayoría, sí. Te decía que 4 o 5 deben ser vástagos, te lo señala más o menos. Porque la verdad que me dijeron algo el otro día que me dio un poco de susto. Yo hace poco que me convertí en esto. Y me hice de un grupo de amigos, pero son humanos, ¿viste? Yo por eso también como que prefiero consumir este tipo de alimento. Y nada, el primer día de laburo vi La Llorona, Hombres Lobo, me hablaron de zombies, de espectro, y quedé medio, viste, alarmado porque vi cosas re heavy, loco. O sea, un hombre lobo de más de 2 metros que, al que tirotearon, apareció gente negro y empezaron a tirotear, tipo cosas re pesadas. ¿Alguien le tiró a un hombre lobo? Sí, sí, se escuchó un disparo, se escucharon. ¿Ayer? Esa misma noche.
Por eso te digo, tuve un día, un primer día de laburo interesante, como decir poco. Y nada, ahora estoy un poco preocupado, ¿viste? Porque yo a mis amigos los tengo en casa. Y Luca, el otro pibe con el que laburo, me decía, che, mirá, fíjate si podés cortar un poco de relación con esta gente. ¿Quién es Luca? Luca es el otro, trabajo con Henrietta. Y con Luca, que Luca es... no sé, fuimos puede ser que tenga una capilla su clan. Sí, puede ser. Bueno. Por suerte no sé los nombres ni de ninguno de los hechiceros de ahí. Pero tampoco son gente para... Claro, es para el que puede ver los espíritus. Sí, tampoco tenés que dormir ahí, ¿eh? ¿No? Vos sabías que no siempre pertenecieron a la camarilla, esa gente, ¿eh? ¿Ah, no? No. ¿Hacían la suya? Sí, pero peor. La suya mala, digamos. O sea, hay quien dice que incluso se convirtieron en vampiros de prepo. Mira. Sí. Tené cuidado con ese también, ¿eh? Ok. Porque los hechiceros están todos encerrados en la capilla, generalmente. Y si no están encerrados en la capilla, algo se traen. Y bueno, este igual, como que por ahora me dio el consejo de un poco... ¿Vos decís que querrá separarme de mis amigos por algo? No sé, pero vas a tener que empezar a... No, pues yo que pensaba decirle a este Ordóñez que me consiga una... alguna guarida un poco más... para mí solo, digamos, más... un poco más escondida, y a los pibes sí, dejarlos ahí, pero bueno, me preocupaba un poco que mi nueva forma de ser les trajera complicaciones. Prefiero ir cada tanto, visitar, tocar algún otro tema, tomar una birra. ¿Tocar otro tema? Sí, o sea, en la guitarra. Tenemos una... ¿Cómo? ¿Qué? Ahí en tu... Sí, porque una, o sea, yo los dejé caer a casa y los locos empezaron a traer cosas para... Primero trajeron cerveza, después vino el amigo del amigo, después vino... ¿Se juntan ahí? Sí, a veces ensayan, hay un par de bandas cover, está piola, la pasamos re bien. Por eso, tenemos un grupo re lindo, son más buenos aparte los pibes. ¿Y qué tenés? ¿Qué tipo, un club? ¿Cómo funciona? No, caen, ensayan, tocan. ¿Ensayan? ¿Qué, tiene una sala? Sí. Ahí va. Sí, no es una sala de ensayo el pibe. Sí, no es lo suficientemente grande. ¿En serio, loco? Viene el tipo ese del jogging con la campera de cuero y se te pone así, te habla muy cerca encima. ¿En serio? ¿Tiene una sala? ¿Te podemos caer a tocar? Tocamos sí, rock and roll. Pero, cuidado con mis amigos. Están ahí, no le toca ni un pelo a nadie. No, loco, con vos está todo bien, te dice este tal Titi. Ok. Parece que el otro aprueba. Lo palmeo así, el pal. Te levanta el ritmo que se sigue bailando, ¿no? Este tema de rock and roll viejuno. ¿Y qué? El ambiente se empieza a poner un poco más amigable, menos tenso. El tipo que al que este Roberto había mandado a la parte de atrás del barco regresa con una especie de maletín. Es grande. Es una valija casi de viaje. La apoya en la mesa. Este Roberto abre el maletín, lo mira y lo vuelve a cerrar. ¿Cómo te llevas con las armas, Pau? La verdad que nunca disparé una en mi vida. En realidad las armas realmente no son lo mío, yo soy más de cuerpo a cuerpo. Y no sería para mí esta en particular, sería para alguno de los pibes de más confianza que yo le pueda dejar esto. En casa, ahí. ¿Vos querés armar a tu gente? Y sí. La verdad que después de las cosas que vi el otro día,
Ni nada. La llorona esa me tocó nada más y quedé paralizado. Tipo, no. ¿Qué paralizó? Clavado en el piso quedé. O sea, no, me sentí escalofríos y pensé que no podía sentir escalofríos. Nunca más. O sea, no, fue muy raro todo. Mientras estás explicando eso, ves que Roberto te está mirando y por un instante sus ojos van hacia este tal Titi que está medio como al lado tuyo, atrás tuyo, y vuelve rápido a vos. ¿Qué pasa? Y sentís un impacto en el pómulo que prácticamente te hace dar una vuelta. Ok. Son 4 daños superficiales. Ok. Para vos son la mitad, porque sos un vástago. Así que márcate 2 daños normales. Algo te impacta en el pómulo, casi partiéndotelo. Si no fueras un vástago, y si no fueras un tipo con la constitución que tenés, esto le hubiera arrancado la cabeza a alguien. Me levanto lo más rápido. Pues le digo, ¿qué te pasa, loco? Este tal Titi tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¡Se la banca el pibe! Yo voy, me acerco y se la quiero devolver, no me importa nada. Bueno, fuerza más pelea. Fuerza y es más, por la. ¿Puedo enardecer o algo así? Por decir, recaliente. Mirá si me va a pegar de atrás y sin. Sí, puedes enardecer. ¿Cómo era eso? Perdón, no te acuerdo. Tenés que hacer un enardecimiento, un chequeo de enardecimiento, tiras un dado rojo. Sí. Para ver si aumenta tu hambre y automáticamente aumentas más 2 en tu tirada de fuerza. Vos recordá que tenés potencia, que puedes sumar tu potencia a la tirada también. Sería fuerza más pelea más potencia. Sí. Entonces. 5 más. Fuerza más pelea 1 y potencia tengo 1. Así que sería 7. Y me. Perdón, pero el pasaje sí, el enardecimiento. Lo que te voy a preguntar es: ¿el hambre me bajó en 1 cuando tomé eso? El mínimo es 1. O hambre. Sea que tengo 1 solo ahora. Porque tenía. Estás en 1, sí. Solo se puede bajar a 0 el hambre matando a la víctima. Claro, claro. No, yo por si había sido suficiente como para bajar 1 nomás. Ahí saqué 4 éxitos. Me levanto y. ¡Plin! Le revoleas su brazo desde acá atrás. Con todo, con hombro y todo. Avanzando con absolutamente todo el cuerpo. Este tipo parece que. Es extraño la sensación que te da justo antes de impactarle. No se está moviendo. Prácticamente está como esperando. Por supuesto, el nudillo se le mete en el ojo. Le pasan 4 daños. Reduce a la mitad también. Y cae sostenido por un par más. Que empiezan a reír y a vitorear. Y lo empujan hacia vos. Y se abalanza sobre vos como para hacerte una especie de toma o grapple. Esta vez parece venir con mucha más fuerza. Yo voy a tratar de esquivarlo. Bien. Sí se puede. Sí podés. Sería destreza más atletismo. Si no me equivoco, vamos a chequear más. En el momento, a último momento, te corres para un costado y este tal Titi pasa como un torpedo.
y cae al agua. El splash te salpica un poco. Y todo el bote empieza a reír. Y a gritar. Uno sube la música. Cuando volvés y lo ves a este tal Roberto, está aplaudiendo. Parece estar muy contento. Vení, pibe, sentate acá. Dale, loco. Dame otro de esos cositos y bailamos un rato. ¿Qué hacemos? ¿Tocamos unos temas? ¿Tenés algo acá? No me divertía tanto desde que vino el Dardo. ¡Ah, el Dardo! Lo conozco ese. Sí, seguro. Siempre anda pobrecito, lo andan haciendo laburar ahí. Sí, sí. Lo requiere también Ordoña ese. Sí, no, ese es el que le dice el Gil. Me hace cagar de la risa ese Dardo. Dardo es buen tipo, es buen tipo. No es del todo camarilla, pero es buen tipo. Sí, por lo que me pareció es medio ahí como orbitando, pero no perteneciendo. Qué sé yo, por lo que tengo entendido, parece que está medio parado en el medio. Pero eso no dura. Para mí van a tener que empezar a elegir porque... Y más si me decís que hubo problema con los hombres lobo. Porque vos sabés qué pasa con el hombre lobo. Si alguien fue y le tiró tiro al hombre lobo, ¿quién van a pensar al hombre lobo que fue? ¿Alguien random que le encanta tirarle tiro al hombre lobo? No, nosotros. Sí. Somos nosotros siempre. Para ellos somos siempre nosotros. No importa lo que pase, para ellos somos siempre nosotros los responsables. ¿Y sabés qué, amigo Pau Pau? Probablemente tenga razón. Pero bueno. Vamos a trabajar un poco. Y ves como varios tipos lo están sacando a un Titi que está... parece que se le ha subido la cabeza el frenesí, el furor. Pero no, parece estar enojado. Voy y lo palmeo en la espalda y le digo, loco, menos mal que no me agarraste porque si no ni la patente te podía tomar. Este de lo mío, jefe. Pareces haber sido bastante bien aceptado en esta extraña y quizá un poco hermética comunidad. El maletín se gira sobre su propio eje para encararse hacia vos. Hay varias armas ahí. Parecen ser armas reglamentarias policiales con los números limados. No armas precisamente legales. Mirá. Pau Pau. Yo te voy a mandar una banda de los pibes a ensayar allá. Y entre los dos vamos a estar vigilanteando a los sangres débiles estos. ¿Vos sabés lo que le hace la camarilla a los sangres débiles en otras ciudades? ¿No? No. No, ni idea. Ah, mira. Son débiles. Yo no estoy muy a favor de que los fuertes le hagan eso a los débiles. Y no, ni idea. Si bien entiendo el motivo. Debe ser porque les molesta que se tomen su sangre, no sé. Seguramente hay alguna... Los sangres débiles estaban... O sea, creen los vástagos más antiguos y las profecías y las cosas de estas locas. Yo la verdad que mucho no creo, pero bueno. Entiendo cómo algunos vástagos pueden ser muy supersticiosos. Dicen que donde aparecen los sangres débiles, y si proliferan los sangres débiles, son un indicio del fin del todo. Entonces generalmente la camarilla no los trata bien. ¿Y cómo se hace o se crea un sangre débil? ¿Qué es lo que le pasó a esa persona para no ser un sangre entera? No sé bien cómo funciona. En teoría llega un punto que la sangre de los vástagos deja de poder convertir vástagos enteros. ¿Qué? Suele suceder entre los vástagos que convierten mucho.
O que no les explican a sus chiquillos que no tienen que hacer eso. También tenés que saber por qué estás trabajando donde estás trabajando, Pau Pau. Porque tu Sire hizo algo extremadamente ilegal para la camarilla. Extremadamente ilegal. Pero te voy a dejar más tranquilo. Vos sos un Brujá de la Ciudad de las Flores. Y los Brujá de la Ciudad de las Flores se cuidan la espalda entre sí. Así que yo te voy a mandar unos pibes a ensayar. Pero a cambio, vos vas a venir cada tanto periódicamente acá y me vas a contar lo que anda pasando. Y nos tomamos algo. Seguro. Eso está de más decir. Se mete la mano en la ropa y saca una especie de sobre de cuerina. Si es verdad lo que me estás contando, se va a pudrir todo acá. Y cuando se pudra todo, yo tengo que saber que vos estás del lado correcto. Y va a extender la mano y va a depositar algo que es medio pesado en tu mano. Parece ser un sobre de cuerina que tiene adentro una manopla. Y la manopla parece ser de plata. ¡Qué bueno! Me la pongo de toque. Sí, esta sí. No andes mostrando eso. Esta sí es para mí. No andes mostrando eso porque ellos se dan cuenta también si tenés eso. Ok. Y es medio provocarlo. Ok, ok. Lo tenés guardado, es un arma. Y si lo tenés afuera, es una declaración de intenciones. Bueno. ¿Y este maletín me puedo llevar todo nomás? Sí. Bueno, se lo voy a dar igual a los pibes, por ahí me guarde una, pero... Tené cuidado con lo que lo estás exponiendo a algo peligroso. Sí, no le voy a decir, loco, chicos, tomen armas. Le voy a decir, bueno, si surge algo, acá tienen algo con lo que se puede... Yo estoy decidiendo confiar en vos, papá. No traiciones mi confianza. Joya, Robert. Yo también estoy diciendo con Ferenbo. Y si lo ves al dardo, mandale un abrazo. Grande. Dale. Estuvo por acá más temprano. No sé para qué lo llamaron. ¿Vos sabés para qué lo llamaron? Y supongo que para solucionar el tema de los hombres lobos. Ante la risa de Roberto, todos empiezan a reír. Algunos no parecen entender por qué se están riendo, pero la risa de Roberto es realmente contagiosa. Solucionar el tema de los hombres. Ay, papá, sos hilarante. Mandale un abrazo si lo ves. Tomate algo acá con los pibes antes de arrancar y... Solucionar. Y la velada prosigue un rato más. Al cabo de unos minutos, te llega un mensaje. Es de Ordóñez. Dice, inmobiliaria, ya, Luca. Bueno, papá se va a levantar se va a despedir el muchacho, va a decir, gente, un gusto, la verdad, Robert, me llama acá tu amigo Ordóñez, el títere, así que nada, voy a ver qué quiere, pero bueno. El títere, buena esa. Y sí, pobre loco, encima, nada, medio que es
bastante feo decirlo así, pero es lo que es, por el ojo. Bueno, gracias. La verdad es bueno saber que por lo menos tengo alguien que puede estar mirando mis espaldas. Nosotros estamos con vos. Vos solo traenos la data de lo que andan haciendo estos gorreros. De una vez. Sobre ya. Todo, nada. Tus compañeros de Cotterick, que la verdad que... Yo no sabía que estaban metidos los hechiceros en esto también. La verdad. Yo pensé que solamente Mortimer tenía los pies metidos ahí, pero bueno, se ve que... ¿Al Nosferatu lo conociste? Creo que me caía mejor. No. Medio careta igual, pero... O sea, no sé cómo son los Nosferatu, pero no, son... con estos dos son los que tengo más relación. Y con el Dardo, un grande. Ah, el Dardo no es Nosferatu. Es algo más extraño, últimamente. Sí, él es Gangrel. Él es Gangrel, sí. Sí, sí. Bueno, te dejo que seguro que tenés que trabajar. Sí. Qué horror. Bueno. ¿El 128 pasa por acá o no? Por acá cerca, por la... ¿Andás en moto vos, pibe? No, ando en bondi. Si tenía una bici, me parece que me la hizo Dardo. ¿La dejaste qué? ¿La dejaste? ¿No la dejaste atada? Y nada, la dejé ahí. Pensé que salía y entraba y cuando... Te aletargaste, amigo. ¿Qué va a hacer? Alguno tiene. Préstenle una bici a alguno al pibe este, que así no se vuelve en bondi, que me da lástima. Y me una bicicleta que tiene medio el eje un poco torcido, pero más o menos. Va. Tiene carril. Tiene canasta. ¿Canasta? Bueno, pongo sí, ahí. Tiene una canasta media abollada. De una. Pongo ahí el maletín y salgo, ¿no? Bien. Pau, después de un rato, llega a la inmobiliaria. Es extraño porque ya es pasada la medianoche. No hay mucha gente en la calle. Pero en la puerta de la inmobiliaria sí parece haber bastante. Dos o tres autos. Gente bien vestida, que parece seguridad. Luca, ¿dónde está? ¿Cuánto pasó más o menos? Muy poco tiempo. Desde donde dejamos a Luca, unos minutos. 10, 15 minutos. En ese caso, ¿cuánto hay desde donde estamos hasta más o menos el jardín japonés? Supongo que Luca sigue en viaje. No, imagino que ya debe haber llegado. Si Ordóñez le avisó a Pau Pau, ya debe haber pasado más o menos media hora de todo eso. El plan real de Luca no era ir a la inmobiliaria, pero me imagino al conductor... El conductor te va a llevar ahí. Imagino el conductor aparte... A menos que utilices algún medio para convencerlo... No. Te va a llevar al cuartel. Es que la situación es muy peculiar atrás, en el asiento. Porque el pobre conductor vio cómo, bueno, ayuda a Dardo a dejarlo a Luca. Y el tipo que tiene atrás está murmurando para sí, está como haciendo cuentas. Y de vez en cuando, entre las cuentas que está haciendo, se escucha que lo que tiene en la pierna, que ya es parte que no tiene, duele y duele mucho. Está como haciendo un esfuerzo muy grande, lo ve el conductor, nervioso, por el espejo retrovisor. Porque Luca tiene agarrado con toda la fuerza de la que es capaz parte del asiento. La está rasgando. Y sigue haciendo las cuentas, sigue mirando el techo. Así que sí. ¿Es un mecanismo de distracción que se hace Luca para sí mismo? Sí, Luca está contando. Luca está contando, claramente.
porque de vez en cuando no puede y mira el espejo retrovisor. Y los ojos con los que Luca devuelve la mirada al conductor no son agradables para el conductor, pero lo necesita, sabe que si él hace algo con ese conductor, no llega a la inmobiliaria. Y se dijo a sí mismo, no voy a estar en otra situación como esta. No ahora. No después de tanto tiempo. Pero Luca está haciendo cálculos y cálculos y cálculos. Entonces no puede dar órdenes, no puede decir a dónde lo quiere que lo lleven. Así que sí, definitivamente está en la inmobiliaria. El auto entró al garage de la inmobiliaria. El conductor te abre la puerta y te mira como diciendo, ¿cómo te saco de ahí? Luca no le responde. La otra pierna, que sí tiene bien, la está moviendo sistemáticamente. Ta, 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 ta. Hasta que lo mira. Y hace un gesto que hace mucho que no hacía, que es como el reflejo de querer tragar saliva. De nuevo, muy fuerte agarrada la mano en el asiento. Pregunta por Ordóñez. Y volvés. Sí. Y saca inmediatamente el teléfono y se empieza a alejar del auto. Y Luca empieza a murmurar de nuevo. Entre tu agonía escuchás ruido de vehículos, algunas voces apagadas. Momentos después, se acercan una mujer y un hombre de brazos poderosos. Sin mediar palabra, uno te toma del brazo, sin violencia, pero con firmeza, y te empieza a tratar de ayudar a salir. Bien. ¿Los vas a dejar? Como que los freno. Los freno antes de que hagan nada. Así, cortante, seco. El procedimiento. Bien, ahora sí. Y ahí sí los dejo. Te levantan poniendo tus brazos por sobre sus hombros y te empiezan a acompañar en tu andar, Rengo. Sí. Y te llevan hasta una especie de ascensor de servicio. Para cuando Pau Pau llega, hay un montón de gente afuera, como dije. Uno de ellos te reconoce. Te hace un gesto con la cabeza y te deja pasar. En el espacio previo a la oficina, en este lugar donde suele haber un empleado, hay varias personas que parecen agentes de la camarilla. Y lo ves a Luca, que está apoyado en la escalera, con una herida en la pierna, como no viste nunca. Te falta un pedazo de músculo bastante grande. No sangra porque su carne muerta no sangra, pero de no ser un no muerto, no hubiera llegado aquí de ninguna manera. Me acerco y le digo, loco, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Te destrozaron? Luca lo mira. Vas a ver que está apoyado, o sea,
lentamente se deja resbalar en la pared y se sienta en el primer escalón. Y te mira y está murmurando, pero no está claramente ahí prestándote atención. Está como concentrado. De hecho, notas que cuando te acercas hay como una especie de molestia. Estás interrumpiendo algo. Algo peligroso estás interrumpiendo. Y sigue murmurando. Y golpea un poco la cabeza contra la pared. Y murmura de nuevo. No llegas a distinguir qué es lo que está murmurando. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas que... no sé, vos sos el médico, vos decime? En ese momento, Luke deja de murmurar. Y vos ves cómo la mano en la que tiene apoyada en el segundo escalón se contorsiona, clavando las uñas en el concreto. Y te mira. Y hay una furia en los ojos. Que lo conocí hace poco, Luca, pero es extraño. Siempre un tipo muy calmo. Así que yo soy el médico. Y vuelve a murmurar. Y relaja la mano. Y sigue el golpeteo de la cabeza contra la pared. Luca. Sí. Tira 3 enardecimientos. Me va a cenar a mí, Luca. Muy probablemente sí. Si falla los 3, está muy complicado. Ya vamos uno fallando. El primero lo fallas. Aumenta en 1 tu hambre. El segundo lo fallas, también. No tuvo hambre, te acerqué. El tercero lo fallás. Sí. Hambre 4. Estoy en 4. Pero, en un esfuerzo terrible de tu sangre vampírica, tu herida empieza a intentar cerrarse. Reducí en 1 tu... Se puede recuperar un daño grabado por noche y cuesta 3 enardecimientos. Te sentís apenas un poco mejor. Vamos a ver que un poco mejor. Que la mano se tensa en un puño, golpea un poco contra el concreto y de repente como que se relaja. Pero vos reconocés en la cara de Luca algo que en algún momento te habrás visto en el espejo. Y tiene un hambre, Luca. Tiene un hambre. Que da un poco de miedo. Papá le decís, loco, ¿querés que vayamos a buscar algo para comer? Si puedes caminar. Lordi, ¿caminar? Es una buena pregunta. ¿Podés caminar, Luca? En este momento, ¿cuántos años tenés? 3. 3. Yo no creo que pueda caminar esa pierna. Vamos a ver. ¿Qué dice la pantalla? Con 3 daños, no deberías Sí. No tiene nada tan grave. El aturdimiento que te generó eso ya pasó. De hecho, en el momento que... por la escena donde lo recibiste, vamos a repasar esta regla, te pasó. Ok. Si por la cantidad de daño grabado que te entró, que es entre 1 y 6, en el que fue la diferencia, durante esa escena, si no gastabas un punto de fuerza voluntaria, no te podías mover. O sea que, otra vez agradezcamos a Dardo, que estaba ahí. Sí, sí. Es claramente consciente, Luca, de que era una bolsa de papas, literal. Pero en este momento ya podés moverte. Te vas a apoyar, cuanto más ayuda obtengas mejor, pero podés más o menos. Luca no se va a mover todavía. En el preciso momento en que Pau menciona la posibilidad de alimentarse, sus ojos hacen un zigzag y mira la sala. ¿Quiénes están ahí? Hay
Están estos dos individuos, esta mujer, este hombre que te ayudaron a venir, que son dos seguridad. Uh-huh. Asumís que son ghouls, pero no, no sabes de quién. Después hay un par de empleados de la inmobiliaria que no son oficinistas. Uh-huh. Parecen estar acomodando todo. Y afuera, que vos llegás a ver, hay varios autos afuera. ¿Reconozco los autos? Parecen ser autos de ustedes. ¿Nuestros? ¿Ocupados? No llegás a ver. ¿Hay rastros de Ordóñez por ahí? No se ve. No se ve. Luca mueve los ojos rápido en la sala y después, pap, se clavan de nuevo en los tuyos, Pau. ¿Tenés el número de Henry? ¿Tengo el número de Henry? Sí, sí, lo tenés. Sí, lo tengo. ¿Necesitas que la llame? No. ¿Para qué estoy pensando? Va, escribile. Un solo mensaje. Nada más, uno solo. Y ponele, estás. Signo de pregunta. Papá va a sacar su celular que es tipo táctil, pero muy chiquitito para su tamaño. Está medio así y le pone estás. ¿Necesitas ayuda con eso? Sin signo de pregunta, estás. No, 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 con signo de pregunta. Vuelve a escribir con signo de pregunta, estás. Con signo de pregunta. Sí, Pau, es una pregunta, Pau, una pregunta. Bien. Perdón, okay. ya sé, pero la situación, y Lucas se mira la pierna, es complicada. Sí, veo. Bien. No sé. Entonces estás. Enviar. Okay. Enviar. Perfecto. Nos encantaría saber si Henry está. Pero eso lo vamos a saber después de ir a una pequeña pausa. Nos vamos a tomar un ratito, vamos a refrescarnos. Por favor, quédense. Así seguimos con un poco más del Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. ¡Chao, venimos!
Bienvenido de vuelta, gracias por la paciencia, por quedarse, por esperarnos un ratito, que nos tomemos unos minutos para descansar. Bueno, Anexita, está bien, vos también volviste. Bueno, acercate, vamos a saludar. Habíamos dejado a nuestros protagonistas. Tenemos un Luca bastante lastimado. Tenemos a un Pau Pau que no sabe cómo ayudarlo realmente. Y entre los dos confeccionaron un mensaje para la sheriff de la ciudad. Un mensaje que todavía... Hola, hija. Un mensaje que todavía no ha llegado. Todavía no ha viajado en el espacio para volver al teléfono de Henry. Porque vamos a dar unos pasos atrás en el tiempo. Unos minutos antes. Donde... un dardo bastante preocupado ayudaba a Luca a entrar a un auto. Y Henry, bastante tranquila, se subía a un auto de lujo. Que se alejó. Me alegro mucho que haya decidido acompañarme, Sheriff. La verdad que... un placer enorme. Hace bastante que quería conocerla. ¿Me permite? Te extiende la mano. Acerca tu enguantada mano a su cara y besa tu anillo. De una forma muy respetuosa. Como le dije, me llamo Luis Centurión. Encantada, Luis. ¿Y hace cuánto que está por acá? Nosotros estamos operando en la ciudad hace aproximadamente unos 10 días. Uh-huh. Por supuesto, de parte de mi organización. Ah, su organización. Nuestra organización. ¿Su organización siendo? Perdón, como le dije, yo represento a la quinta experiencia. La quinta experiencia, bien. Somos un grupo que resuelve cierto tipo de problemas, particularmente como el que usted tiene aquí, en este lugar, el que nos acabamos de retirar. Ajá. Le hago una consulta, Luis. Gente como yo, ¿solemos ser parte de los problemas que ustedes resuelven? En general, no. Y no tendría ningún tipo de intención de que lo sea. Usted es una persona respetable. Esta es una ciudad que en general ha tenido muy poco problema con estos perros desagradables que a veces se hacen como, viste, guarida en los pequeños huecos verdes de la ciudad. Ese tipo de problema es el que nosotros resolvemos. Mire. Señorita Henrietta, ¿no? Sí. Mire, nosotros digamos que velamos por los intereses de ciertas personalidades muy influyentes que históricamente han trabajado codo a codo con la camarilla más de una oportunidad. Como por ejemplo. Por supuesto, sabrá entender que la identidad de mis empleadores del directorio debe mantenerse en secreto por ahora. Siendo yo no un vástago como usted, como ustedes se llaman a sí mismos, no tengo que, ¿cómo que se dice? Presentarme. Pero estamos decidiendo hacerlo de todas maneras, porque sabemos que compartimos un problema. Que quizá ambos queremos ver resuelto. Bien. O sea que a ustedes les gustaría presentarse ante las autoridades de... Eso estoy haciendo. Sí.
Gracias, pero sabés que hay gente por arriba mío, ¿no? Sí, pero como le recuerdo, yo no soy un vampiro. No, pero... No entro dentro de su ley. Usted debería quizá atender este tema por su cuenta. ¿No es acaso el labor del sheriff? Sí, pero tenemos muchas formalidades, como te imaginarás, hay mucha burocracia, montonazo de papeleo, reglas de etiqueta que tienen milenios de antigüedad. Entiendo. Me hubiera encantado poder haber logrado llamar su atención antes, porque tengo entendido que tuvieron que ir a pagarles algo a esta gente, ¿no? ¿Para qué se reunieron, si se puede saber? Hubo un inconveniente. Digamos, hubo un error de comunicación. Ellos pensaron que nosotros habíamos hecho algo, pero en realidad no. Así que básicamente estábamos aclarando las cosas para evitar que esto escale, porque nadie quiere una guerra abierta. Ya no estamos en el siglo XVII como para estar haciendo estas cosas. No, bueno, pero una guerra puede ser un muy buen negocio si uno lleva las de ganar. Si hace las alianzas adecuadas, por supuesto. Sí. Pero bueno. Tal vez si nos hubiésemos conocido un poco antes. Bueno, las cosas han sido diferentes. Pero bueno. Así se dieron. Yo la verdad que no he tenido el placer de presentarme antes ante usted. Pero sí, mi gente los ha visto. De hecho, ayer. Sin ir más lejos. Quizá les... ¿Cómo decirlo? Les cubrimos la espalda un poco, ¿no? Ah, esos fueron ustedes, mira. La quinta experiencia. Dice sonriendo, muy amable. Ahora que lo ves más de cerca, parece tener una especie de cicatriz en la cara. Está muy bien afeitado. Tiene un pelo corto, negro con algunas canas sueltas. Tendrá, sí, unos 40 y pico de años. Uh-huh. Se ve que ha visto cosas. O sea, no ha pasado ahí. No tiene una cara de alguien inocente para nada. Pero está muy bien vestido. Tiene una especie de tatuaje que se le ve en el cuello. Que parece ser una araña de algún tipo. Pero está muy bien vestido. Ropa cara. Tiene broches en las muñecas que le unen los puños. No tiene corbata. Tiene una especie de lazo. Con también otro broche. Que parece ser un rombo de metal. ¿Bebe algo, Sheriff? No, gracias. Bien, de paso vamos al negocios. Mire, nosotros derivamos algo que no salió bien. A veces no hay que derivar. Mi predecesor lo aprendió mal y tarde a eso. Y por supuesto perdimos algo que nosotros necesitábamos obtener. Algo que nos daba mucho, ¿cómo se dice? Mucho poder por sobre los perros estos desagradables. Y toda esta operación requería algo que ustedes, por suerte, sí, por suerte, nos dejaron en los pies. Sí, creo que sé a qué te referís. Entonces, en agradecimiento al sheriff, ¿cómo que lo llaman ustedes? Al príncipe. La quinta experiencia se ofrece a ayudarlos a resolver este problema tan
oloroso que tenemos. Porque sabe usted que en las afueras de la ciudad, estos anarquistas que tantos problemas tienen con ustedes, comparten territorio con algunos perros de estos pulguientos asquerosos. Comparten, bueno. Comparten límites, digamos. Sí, no me los imagino durmiendo juntos. Y algunos huelen igual. Sí. ¿Estás segura que no bebe algo? No, te agradezco, no tengo sistema digestivo. No, pero nosotros estamos capacitados para ofrecerle... No es mi estilo. Hay quienes sí, yo... De momento igual estoy bien, gracias. Bien. Nosotros estamos preparados para ofrecerles esta solución. Uh-huh. A cambio... Solamente que nos dejes, que nos dejen seguir con nuestras operaciones. Particularmente aquí, en el jardín japonés. Cuando miras por la ventana, ya no están en el jardín japonés. Hace ya un rato que no están en el jardín japonés. ¿Para qué lo de la ciudad? Haz una tirada de inteligencia más callejero. A ver, ¿a dónde te ha llevado esta gente? Callejeo, Henry, sí, claro. ¿Podés enardecer? ¿Qué ser del mal? Me dijiste, para callejeo más qué? Más inteligencia. ¿Cómo es callejeo en inglés? Streetwise. Ahí está. Ah, mira, está. Y el sheriff tiene que conocer su territorio. Dos éxitos. Parecen estar en una zona cercana al cinturón, al cordón industrial. No están tan lejos. Están camino a cierta aceitera abandonada donde tuvieron un encuentro con los cazadores en algún momento. Están por esa zona. Okay. El tipo continúa. Estos perros pulguientos están ocupando un lugar ahí que tiene un valor muy importante para nuestra gente y un valor muy importante para el directorio. Así que necesitaríamos operar en esa zona. Por supuesto, nosotros no tenemos ningún problema con la camarilla. De hecho... Bueno, justo aquí en esta ciudad no pasa, pero nosotros hay vástagos muy prominentes que colaboran abiertamente con la quinta experiencia o con alguno de sus células. Así que encarecidamente le pedimos que Sheriff nos permita ese acceso y esa... ¿cómo decirlo? Hacer negocios. Y a cambio, por supuesto, uniríamos fuerzas para eliminar este problema. Se sorprendería las capacidades que nosotros tenemos para lidiar con algo con lo que venimos lidiando hace mucho tiempo. Me imagino que sí. Y tengo una consulta. ¿Qué método utilizan? Porque se ven bastante bravos a veces los perritos estos. Lo son, por supuesto. Utilizamos... nuestra astucia superior y tecnología. Generalmente tardan incluso más que ustedes en aggiornarse a los tiempos. Y si no tienen pulgares. Pueden tenerlos y aún así optan por no tenerlos. Bárbaros. Con eso estamos lidiando. Bárbaros. Usted parece ser
un ser con mucho poder y mucho porte. Alguien que está muy lejos de estos bárbaros. Entonces, por supuesto, cuando llegó a nuestros oídos que usted estaba cumpliendo las funciones de sheriff de la ciudad, me pareció una potencial negociación fructífera para ambos. Por un momento temí que se lo den al cargo a alguien con menos estilo o menos... Imposible. Y... tengo otra consulta, ¿sí? Estoy para satisfacer tu necesidad. Corazón. ¿Cómo, perdón? ¿A dónde estamos yendo? Estamos dando una vuelta. Ahora puedo dejarla donde le apetezca. Sí, la verdad es que esta zona no es muy grata. Hemos tenido malas experiencias por acá. Gente no tan civilizada como ustedes. Bien. Le voy a avisar a... Golpea el vidrio. Y le dice... casa. El auto a la siguiente esquina dobla. Si mirás de reojo, parece que empieza a volver para el lado más movido de la ciudad. Se acerca a la parte como del microcentro. Otra vez. Perfecto. Bien, Luis, la... ¿Lista usted para darme algún tipo de respuesta o debería consultarlo con sus... Ya, la verdad, todo lo que me ofreces parece... excelente. Si ustedes garantizan que ninguno de sus negocios, ninguno de sus incursiones, digamos, encuentros tal vez, o limpieza, lo que sea que hagan con los perritos, nada de todo esto va a interferir con lo nuestro, y por lo nuestro, o sea, el nombre de la camarilla en sí, obviamente. Nosotros de ninguna manera queremos irrumpir su manejo de esta ciudad. La verdad que esta ciudad suele ser un ejemplo en el control de este tipo de plagas. Gracias, es algo de lo que nos enorgullecemos bastante. No es el caso de los alrededores. Y no, si está en manos de anarquistas, ¿qué se puede esperar de esa gente? Son... Si le sirve, le hemos llevado a esta propuesta a algunos de los caudillos anarquistas y no son gente que le guste dialogar civilizadamente. Ah, así que hablaron primero con los anarquistas antes que con nosotros. Sobre cuestiones de su territorio, sí. Mm-hmm. Ok. Bien. Nosotros no queremos meternos en los problemas. Creemos que compartimos un enemigo con todos los vástagos. Pero generalmente la camarilla es la que más claros tiene los límites. Bien. A mí, sinceramente, me convence todo lo que decís. Bien. Si no interfiere con asuntos de la camarilla... yo no tengo problemas. Mañana mismo justo nos vamos a estar encontrando con bastantes altos mandos, así que voy a poder estar poniéndolos al tanto de todo esto. Me alegra que llegara en un momento tan oportuno. La verdad que nosotros ya, le pido disculpas, ya estamos trabajando en la ciudad. Pero, por supuesto, antes de hacer una movida un poco más grande, queríamos asegurarnos de que contábamos con el apoyo de... bueno, del poder más importante de la región. Gracias. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dejar mi tarjeta. Usted, cuanto antes...
me avisa, me da el visto bueno. Y nosotros limpiamos ese jardín japonés tan hermoso que tiene. Lo limpiamos de noche, lo limpiamos de día. Y así como nos vieron, si quiere tener una reunión más, la tenemos. Y si no, seguimos nuestra ruta. Y la quinta experiencia esta tiene lazos culturales japoneses. ¿Por qué tanto énfasis en el jardín japonés? Tenemos lazos culturales en todos lados. Somos una organización que, bueno, que da la vuelta al mundo. A ver, Henry, tirate una. A ver cuán bien educada está en estas cosas. Tirate una inteligencia más ocultismo. No sé, si no es una peli de Marvel. Podés, por supuesto, enardecer, si quieres aumentar. Gracias. Inteligencia ocultismo. Un éxito. No te suena, la verdad. ¿Sabes qué? Si hay cazadores de vampiros, ¿por qué no va a haber cazadores de hombre lobo? Digamos, la tarjeta que te extiende este tal Luis es una tarjeta de un color azul marino. En su totalidad el cartón. Tiene una letra plateada impresa. Que dice Lic Lis de licenciado Luis Centurión. Uh-huh. Y el logo que tiene del otro lado, por supuesto, acompañado de su nombre, un número de teléfono. Del otro lado tiene un símbolo que tiene una B corta, como el número romano. Y una E y una X. Perfecto. A simple vista parece que diría Vex. Pero claro. Si lo ves mejor, no dice Vex. Las tipografías son diferentes y. Bien, muchas gracias por la tarjeta. Y una pregunta más, solo de curiosidad, porque sé que me lo van a preguntar mis compañeros. ¿Hubo 4 experiencias más antes o eligieron el 5 por? No se preocupe, no se preocupe. Solo ha habido una. Ok. No. Somos un conglomerado de empresas. Si le gusta. Bien. Somos una. Unión. De gente que. Quiere aumentar. Su influencia y su capacidad, y que en algún momento ha sido perturbada o molestada por estas criaturas salvajes y bárbaras. ¿Específicamente hombres lobos? Sí, he escuchado cada cosa igual cuando voy a las reuniones, pero por mi parte me ha tocado solamente lidiar con. Okay. No, porque tal vez si llegamos a cruzarnos con alguna otra cosa, hemos visto chanchos ghouls, de que habían zombies dando vueltas por alguna parte. No estoy como hombre lobo, hombre chancho, algo así. Algo así. No fue una experiencia particularmente divertida. Para mí sí. Para mis compañeros no tanto, pero bueno, es bueno saber que. Nosotros, para nosotros es muy importante esta operación. El directorio está priorizando esta actividad. Si la camarilla está preparada para darnos el espacio para trabajar y que nos ayudemos mutuamente, por supuesto, la quinta experiencia
estar ahí. Genial, muchísimas gracias. ¿Ustedes les serviría más que venga un representante que sea como ustedes? Y puede ser porque no sé si te ubicas lo que es la Inquisición. Inquisición, no. Hay un grupo. O sea, la que nadie espera. Parecido. Hay un grupo de gente no muy amigable, que digamos, que también se dedican a casarnos. Entonces, es normal que cuando viene otro grupo así especializado en lidiar con problemas, la gente se preocupe un poco, piensa, no vendrán también por nosotros. Te podrás imaginar. Cómo sí, es. Claro, es así, por supuesto. Lo entiendo, por supuesto, pero mire lo que le voy a proponer, que se me ocurre. Esta gente que usted dice que les está los están molestando, uh-huh, son vástagos. No. Son vampiros. No. Bueno, nosotros tampoco. Eso significa que si ustedes nos ayudan, nosotros los podemos ayudar en unos momentos que ustedes no pueden. Me gusta mucho cómo suena eso, ¿no? Me gusta mucho eso, Luis. Me gusta cómo pensás. Mire. Llévese mi tarjeta. Coménteselo. Su gente. Cuanto antes me responda, más eficiente va a poder ser nuestro trabajo. Perfecto. Igual, yo voy a hacer todo lo posible para autorizar todas sus actividades en esta ciudad, porque me parece que es algo con lo que todos salimos ganando. No le quepa la menor duda, creo que aquí tenemos todo para ganar. Y sobre todo, como está la cosa, ¿no? Que estos perros se creen que pueden hacer cualquier cosa, se creen que... Sí. Tuve la cabeza muy rápido, ¿no? Te miraste para otro lado, dijiste, no, son un par de perritos nomás, cuando te diste cuenta. Sí, son de pocas pulgas. Ojalá fueran pocas. Pero sí, no es moco de pavo. Hay que tener mucho cuidado. Y que, por supuesto, lléveselo a su gente y nosotros estaremos esperando. Ahí en la tarjeta también está la dirección donde tengo montado mi base de operaciones. Reviso la dirección. Sí, parece ser un edificio del centro de la ciudad, de la parte más de la edificio de oficina. Bien. Como le dije, no tenemos vástagos nosotros. Perdón, lo diría él, vástagos. No tenemos vampiros trabajando con nosotros aquí. Pero si le resulta mejor, más fácil, podemos. Por supuesto, se atenderán a todas sus leyes, se presentarán lo que sea necesario. Pero por supuesto, preferiría que ser yo quien habla con alguien de su porte y su importancia. Agradezco el gesto. ¿Dónde la dejamos, Sherry? Acá por el centro está bien. Yo me manejo, gracias. Bien. Después de un paseo, te dejan donde les indiques. Bien. Sabemos que nos va a investigar, te dice cuando empezás a bajarte. Solo recuerde que pocas organizaciones y poca gente en general le va a traer soluciones.
Nosotros somos de Zapoca, gente. Te vuelve a tomar la mano. Besa tu anillo. Un placer. Sí. Igualmente, Luis. Hice el... El conductor cierra la puerta. Te hace un gesto tocándose la visera de su sombrero. Y se vuelve a meter al auto lujoso. Y se empieza a alejar. Por otro lado, en la entrada a la oficina, en la escalera de la inmobiliaria Ordóñez y Hermanos, tenemos a los otros dos reparadores de reputación. ¿Qué están haciendo? Ah, perdón, le habían escrito a Henry. Uh-huh. El mensaje te llegaría a Henry momentos antes de bajarte del auto. Ok. Después de bajar del auto... Imagino que no lo revisarías en ese momento. No, no. Pero bajó del auto y veo el mensaje. Esta. El mensaje es de Pau Pau. Sí. Dice, esta. Esta. Estás, signo de pregunta. Parece ser de hace unos 10-15 minutos. Le respondo, ¿esta qué? Signo de pregunta. Ahí me contestó, pero igual no entendió el mensaje. Estás, le vuelvo a escribir. Pregunta Luca. Pero te contestó, ok, sí, está sí. Bien, eso es lo que quiero saber. Pregúntale, ¿venís? Porque yo la verdad que no puedo esperarla. Venís con muchas S y un signo de pregunta. Venís. ¿Qué está diciendo este pibe? ¿Por qué no usa tildes? No creen en las tildes. Pau Pau no cree en las tildes, ni en el autocorrector del celular. No, lo tienes activado, entonces por eso escribe cualquier cosa. No se lo expliques a Luca en este momento. Consejo de Bachi. Lo dejas en voz alta. No, sí, estaba explicando por qué está mal escrito. No. Venís. A Ortiz le respondo. Mira, carita sonriente. ¿Vos entendés qué quiere decir? Luca. Mira el celular. Mira el número porque se lo sabe de memoria. Lo ven a Pau Pau. Dice, yo no puedo creer que estoy rodeado de pelotudos en el momento menos indicado. Y se levanta y vos ves que no puede. No puede levantarse. Pero el enojo lo levanta. El enojo lo levanta. Si alguien le dice un corto, seco y bajo, correte. Porque va. Quiere buscar un auto. No sabe si puede manejar. No le importa. No quiere ver más mensajes. Empezás a caminar hacia la cochera, ¿quiere decir? ¿Otra vez? Sí. Señor sí, Luca, sí. Le recomendamos que no haga eso. Que se recupere. Luca lo mira a la persona. No te cruza la mirada, tengo mira medio para abajo. Bien. Luego no responde nada y sigue. Lo que está buscando ahora es el auto en el que vino porque quiere primero su maletín. Necesita su maletín, quiere su maletín. Así que ¿dónde estaba? Perfecto. Y lo va a abrir así intentando mantener siempre el peso en el otro lado, no en la pantorrilla. Está bien choteada. Y va a hacer malabares para agarrar el maletín. Y se fija a ver si está la llave puesta. Del auto. El auto está abierto. ¿La llave está ahí? No. Cierra. Despacio. Muy despacio, exageradamente despacio la puerta. Y se vuelve. Está buscando rápido con la mirada a Pau Pau. Tiene un maletín en otra mano. ¿Ves eso, Pau Pau? ¿Ves a Luca que vuelve? Está muy extraño, se está comportando de una forma muy extraña. Vuelve con un maletín con el que lo viste varias veces. Pero...
¿Estás bien, loco? ¿Te ayudo en algo? No es la pregunta correcta. Llaves, necesito llaves. ¿Vos podés manejar? Sí, tengo una noción básica, pero nada. ¿Noción básica es no chocarlo? Sí. Ok, busca llaves. Y mandale a Henry. ¿Sabes qué? No, pásame tu celular. Bueno, tomá el celular, voy a buscar. Mientras busca las llaves. Y Luca le va a tipear un tacos.l. en mayúscula. Y le está diciendo a Henry, me voy a comer. No sé, fíjate, manejalo, enviar. Y espera que vuelva Pau Pau, siempre intentando mantener apoyada el peso de todo el cuerpo en la otra pierna, como puede. Pau Pau va a buscar a todo esto con el maletín, no lo soltó, digamos, no lo dejó en la bicicleta ni nada, y va a buscar la llave, no sé si... Sí, sí, cuando se lo preguntás a uno de los que está por ahí, sí, te da la llave del auto. Bueno, ¿a dónde vamos? Yo voy a comer y vos me vas a llevar a... Cortísimo. Te digo dónde. Ok. Me subo en el asiento del conductor. Visiblemente incómodo. Luca no te está mirando, no te está prestando atención. Claro, no. Pero primero, no le gusta manejar y segundo, no es un auto de lujo, de como... Entonces, bueno... No se lo digas a Luca. No dice ni una palabra. Hay muchos palitos que se pueden pisar que no conviene que pise. Yo le voy a, responder el mensaje que me mandó Pau Pau, que decía tacos, él y manejate. No, manejate no decía, es la intención que él mentalmente le ponía el mensaje, pero sabe que Henry va a entender que el tacos es que se fue a comer, y él a él es de Luca. Bien, le voy a preguntar a dónde van. Y en ese momento papá también pregunta, bueno, ¿a dónde vamos? Yo todavía tengo tu celular, así que... Luca le pone la 7, punto. Ok. No es muy lejos. Yo te digo. Luca y Pau Pau van en ese auto. ¿A dónde específicamente? Luca le va a ir diciendo las indicaciones a Pau Pau. No le dice nunca la dirección. De hecho, las indicaciones son raras. Pero se está metiendo en alguno de esos callejoncitos, de esas calles cortadas que tiene el centro. Son molestas. Pero que la noche, hey, tienen otras cositas. Y una de esas cosas que tienen es la 7. Que es un lugar al que Luca ha ido a comer en lugares, en momentos... de bastante necesidad, digamos. ¿Y qué hay ahí? Hay gente no del todo consciente de lo que están haciendo, sumida en algún estupefaciente, que es fácil, es rápido, y Lucas tiene experiencia en esas cosas. Bien. El 7 es un número de la suerte, dicen también, así que... Algunos dicen que es otra cosa también. Sí. Que acá también funciona, digamos. Sí. Sí. Y mi otra pregunta es... ¿Alguien de la inmobiliaria sabe dónde están yendo? La sheriff sabe. Luego no estaba pensando en la inmobiliaria. La sheriff llega a la inmobiliaria. Caminando un par de cuadras. Afuera de la inmobiliaria hay varias personas. Varios los conocés. Son agentes de la camarilla, guardias, bouncers. Te saludan. Algunos visiblemente confundidos. Bueno. Se te acercan un par y... ¿Necesita algo, Jerry?
Sí, un auto, gracias. Sí, sí, claro. ¿Va a pasar a la oficina? Quiero montar guardia, que dice que parece que se pudrió todo con lo ahí en la reunión que tenían. Sí, no. Podría haber sido peor, podría haber sido mejor. ¿Está Ordóñez? Está recuperando todavía. Ah. No, tráeme un auto nomás, yo después hablo con él. Ah, está haciendo home office. ¿Y Raquel? Creo que puede estar arriba, no, yo no la vi. Ok. Si la ven, díganle, que digo yo, que deje de hacer horas extras. ¿Que deje o que... Deje, que deje de hacer horas extras, sí, se nos está yendo. Si la veo, la mando a la casa, digamos. Básicamente, sí. Bien. ¿El auto, bombón? Sí, sí. Gracias. Y minutos después te está esperando un auto. Perfecto. Esta noche se gastó un montón de dinero. Ahí en el auto. ¿Mm? Te vas a encontrar con tus compañeros. Sí, sí, sí. Bien. Luca. Vamos a hacer una pequeña tirada de casa, ¿te parece? Ok. ¿Cómo vas a abordar la situación? Luca lo va a mirar a Pau Pau, le va a estampar el maletín y se le va a acercar, muy cerca. Le va a decir, cuídamelo, te estoy confiando algo muy importante, cuídamelo. No hace falta que me sigas, no me sigas, ahí vengo, en un rato. Capaz que te encuentres con Henry, que te diga Henry, no hay drama. Pero cuídame el maletín. Ok. Ah, pará. Saca del maletín unas bolsitas. Se las guarda rápido en el bolsillo. Y. Rápido como para que no se vea lo que agarró. En realidad, porque está pensando en comer. No le está importando lo que vea Pau Pau o no. Pero. Va a mirar a Pau Pau, va a mirar adentro y va a cambiar un par de cosas. Porque si le tocan el maletín, se va a dar cuenta. Y lo cierra. Es esa bolsita que sacó. Sí, se puede ver, sí. ¿Qué es lo que ve Pau Pau? Son como dos píldoras extrañas. No estoy seguro el color por la luz que hay. Hay poca, así que... Parecen unas pastillas, sí. ¿Qué va a hacerte? Hidratate, porque esas cosas... Tené cuidado, ¿qué va a hacer? ¿Qué cosas? ¿Qué estás hablando? ¿Para qué? Quédate acá a esperar a Henry. Está bien. Pau Pau se queda cerca del auto con los dos maletines, porque tiene el suyo y el de... Tiene su nuevo flamante maletín. Sí. ¿Te sentís un oficinista más? Sí, me siento muy raro porque estoy de pantalones cargo de noche con dos maletines, pero bueno... Un poco sospechoso. Sí, pero sí. No, estás uno agarrándolo así, el otro. Lo increíble. Increíble. Bien, ¿cómo va a abordar la situación de alimentación? Lucas se va a alimentar adentro de este lugar. Donde sabe que... Parece ser una especie de casa abandonada. Bueno, de casa abandonada. De casa vieja, que está utilizada por un grupo de consumidores asiduos. De ciertas sustancias derivadas del opio. Morfinómanos, heroinómanos, ese tipo de gente. Uh-huh. Muchos desplomados. Algunos conscientes, fumando algo, hablando. ¿Cómo va a ser tu... Un poco de la introducción de lo que va a pasar la vio Dardo cuando de esa manera super creepy se le acercó Luca para preguntarle qué sabía de los Giovanni. En ese momento Luca se está moviendo
entre los pasillos, tranquilo, porque ya sabe que ahí va a pasar. Ahí va a comer, es lo que tiene que hacer ahora. Ya bastante estuvo empujando y debatiendo con la bestia. Así que, Luca va a deambular como deambula el compañero que tiene en su casa. Se va a mover suave, lento. Tiene experiencia en eso. Y él suele alimentarse de gente que está durmiendo. Sí. Así que va a buscar a alguien que en este, que en esta situación haya obligado a su cuerpo a dormir por otras claras razones. Porque en este momento Luca es como el cuco que hay debajo de la cama. Esa es la sensación. Va a embracear, digamos, su faceta de depredador. Sí, Luca no, no fue al cine, no fue a alimentarse de una manera bastante considerada de otra persona que en algún momento estuvo en su situación. No fue al otro que le al otro lugar al que le gusta, que todavía no hemos visto. Fue a este lugar donde sabe que es una pesadilla más. Astucia más sigilo. Va a ser tu tirada en este momento. Ok. Los yonkis cabecean. Tu olfato se abre hasta ante estos aromas extraños. Va, para vos no tan extraños. Y debo decir que para Pau Pau tampoco son tan extraños. No te voy a decir que justo hay uno de los amigotes de Pau Pau aquí, pero ha habido seguro en algún momento. Esperemos que no haya hoy, sino qué mala suerte. El lugar, siendo tan tarde, son pasadas la 1 de la mañana, está bastante calmo. Se escucha una música psicodélica, extravagante, de tempo lento. ¿Tiraste? Sí. 2 éxitos. En una de las habitaciones, en una especie de puff, hay una mujer delgada con algunos tatuajes. Tiene un corte de pelo como rapado a los costados y levantado en la parte de arriba. Tiene una camisa, una especie de calza, y mueve sutilmente la cabeza al ritmo de la música. Está en una. Nadie parece estarte viendo. Hasta incluso podrías correr una cortinita para obtener un poquito más de privacidad. Te acercás. Tus colmillos empujan por salir de tu boca. Cuando empezás a tener la certeza de ese pulso lento que tiene tu víctima. ¿Te vas a alimentar? Sí, sin dudarlo. ¿Cuánto vas a beber? ¿Cuántas personas más hay en las habitaciones alrededor? Si Luca pudo saber. Y viste algunas personas. O sea, que en este estado la gente es un estado delicado. 2. Así que se va a tomar un ratito con esta persona. Bien. Tus colmillos se acercan al cuello blanco de esta chica. Te haces uno con la sensación. Empezás a emular su respiración de alguna manera. Como a latir
con su pulso. Los dientes perforan la piel. Y el líquido dulce empieza a bajar por tu garganta, cargado de esta sustancia a la que Luca está acostumbrado, de alguna manera. Es una resonancia melancólica. Es la favorita de Luca. Empieza a entrar. El líquido empieza a abandonar a la víctima, empieza a ir hacia el depredador. Tu hambre se reduce en dos. Primero, vas a tirar una fuerza de voluntad. Bien. Porque estás en 4 de ansia, sufriste mucho daño. Sí. Y estás bebiendo tu sangre favorita. Ay, no. Esto es solo tirar el número, ¿no? Sí. Lo que tenés que no gastaste, por supuesto, ¿no? Sí, bien. Entonces estoy bien, a ver una vez más. Sí. El miedo de estos dados. Enter. Ok. Está muy débil. Tu hambre baja 2. Pero sentís una pequeña voz dentro que te pide un poco más. No. Hay un no. Súper fuerte. Súper enojado. Ahí. Y se separa, así como en un arrebato. Y se levanta y va a buscar otro. El cuello todavía sangra. Y Luca mira. La sangre está manchando un poco el piso. En tu apuro no lamiste la herida. Esta persona va a utilizar otra tirada de resistencia. ¿Qué pasa? Pero si no haces algo, va a morir. Sí, molesto de nuevo consigo mismo. Vuelve para cerrar la herida. ¿Vas a ir a otra habitación? Sí. Astucia más sigilo, Luca. Ok. Es algo. Enter. Oh, yo mismo. Encontrás a otra víctima potencial. Es un hombre bastante corpulento. La ropa manchada, tiene una especie de musculosa y un pantalón medio como abombachado. Está también tirado en condiciones un poco mejores que la chica anterior. Pero bueno, no está en sus cabales de ninguna manera. Pispeo rápido los costados. Parece que tenés una abertura como para alimentarte. Bien. Voy a levantarme entonces de nuevo. ¿Cuánto vas a beber? Cuando empieza a llegar la sangre deliciosa, la sangre empapada en ensoñaciones, la sangre que te tranquiliza, te sentís muy cerca. Estás a muy poco. Desacierte completamente. Es un trago más.
Tu clan no condena ese tipo de actividades del todo. Lo que se condena es la ruptura de la mascarada, pero... Ana no querría que su chiquillo pasea. Qué considerada de Ana. Justo el pensamiento en Ana le dice que no, que va a tomar uno. Ya no estás en cuatro de hambre, así que no vas a tirar fuerza. Te cuesta muchísimo igual. Sí. Cerrar esa herida, cerrar esa canilla que escupe el néctar. ¿Cómo siento la pierna, Lordi? ¿La siento? Duele. Sí, sí. Me duele mucho. Ay. Está 25% mejor que hace un rato. Pero esto es todo lo que te puedes curar por hoy. Y sí. O sea, lo que ya te curaste es todo lo que te puedes curar por hoy. Cuando volvés a salir, te encontrás con tus compañeros ya. Pavo, ver la transformación total. De nuevo la calma, la tranquilidad, el mismo semblante, el de siempre, el, por lo menos el que la conoció. La renguera un poco igual todavía. Sí, no, eso sí. Y si pisa un poquito mal, de más, la mueca. Pero se acerca tranquilo y le extiende la mano para pedirle el maletín. Papá justo le está comentando a Henry, no, sí, Luca está adentro, estaba, pero... enajenado. Ah, ahí viene, viene. Y, ah, ¿estás mejor? ¿Te sentí mejor? Tomá, tomá. Ay, Lucas enojado, ¿cómo me lo perdí? ¿Sabes lo que me sirve esto, Lucas, haberte sacado? Supongo que necesitamos más hombre lobo en la noche, ¿no? ¿No? No. Pero creo que tengo una solución para eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue muy mal? La... ¿Cómo estás, Lucas? Estoy. Creo que es una respuesta que ya usé antes. Pero bueno. Estoy. Bien. Tengo buenas noticias. Me da miedo el término buenas saliendo de vos, Henry. Comparto. Qué poca fe que me tenés. No es cuestión de fe, es cuestión de certezas. Pero bueno. Me duele igual. Lo que dicta la experiencia es que no está tan bueno, capaz. Vos no tenés experiencia en nada, bebé. Igual hoy tuviste una, ¿o no? Sí. De cualquier manera, creo que los dos han tenido una mejor experiencia que la que estoy teniendo yo, así que... Ah, eso seguramente. Quizás sea... No buena, pero mejor que esto. Probablemente. Te cuento. Conseguí aliados para lidiar con los hombres lobos. Lidiar. Soy genial, lo sé. Luca va a mirar alrededor. Estamos solos. Sí, va, hay unos yonkis ahí. Fuera, con un cigarro, pero están más alejados ustedes. O sea, ¿qué es estar solo en la ciudad de las flores? No, solo Luca. ¿Y quiénes serían estos, supongo que ya nuevos amigos? Porque vos, si es para el mal, me parece. Para el mal. Lo que hacemos por vos, así lo agradeces. Pau, vos no estudiaste cosas. Sí. Bueno, tú sabes que bien y mal. No, ni hablar. El mal es un decir, obviamente. No. Sí, es medio arcaico. Medio... No son ninguno. Hijo. Seguro que no son ninguna carmelita descalza, digamos, los amigos. ¿Sabés qué pregunta tenés que hacer en estas situaciones? No si bien o mal, sino a qué se refiere con lidiar. Y ahí la mira Henry. Lidiar es sacarnos el problema de encima.
Y por sacarnos me refiero a la ciudad entera, básicamente. ¿El precio? Dejarlos. Es como su hobby. Es como una inquisición, pero para hombres lobos. Una inquisición. Son humanos. Para hombres lobos. Solo hombres lobos. ¿Entendés? Es algo de pasión. ¿Qué son boy scout que salen a cazar hombres lobos? ¿O son gente preparada? Pero... ¿Se acuerdan los autos que agarraron al cacharrito atrás nuestro? Sí, sí te dije. Tenían el símbolo, el mismo símbolo de la limusina. Ahí va, son esos. ¿Pero quiénes son? ¿De dónde salieron? Son la quinta experiencia, no sé, nombre medio así, lo sé. Ese había otras cuatro. Local bailable, ¿qué? Bueno, suenas demasiado New Age para mi gusto, pero bueno. No sé quién eligió esos nombres. ¿Quién eligió Camarilla? ¿Entendés? No sé, no importa. Están, ya están. ¿Y qué pasó con las otras cuatro experiencias? Sí, le pregunté, se rió, no me respondió realmente. Lordi, ¿me suena algo la quinta experiencia? Es una buena pregunta, Luca. Inteligencia más ocultismo. Es una época alta. Sí, sí, sí. Muy alta. Inteligencia. ¿Qué cosa puse acá? No. No. Ok. No te suena. Experiencia. ¿Y este grupo militar, o sea, a vos te parece buena idea, digamos? No era militar. Aliarte, pero no tenían ametralladoras. Y nosotros también podemos tener ametralladoras, no por eso somos militares. Mira, Henry, vos no escuchaste lo último que me dijo Dardo antes de irte. No, realmente no le presté atención a Dardo toda la noche. Harías bien. ¿Vienen con Dardo? Sí, si es Dardo me sacó de ahí... No estaba preocupado. Que hay por todos lados. La estela que dé, no importa. ¿Me decías, Luki? Sí, ignora a Luki. Darbo dijo dos cosas importantes. Bueno, además de la que te dijo vos personal, que quizás sea relevante, no lo sé. Que había un rumor de que está todo como muy desorganizado, muy poco unido. Pero lo más importante que creo que me hizo ruido a mí es el que dijo que el funebrero tiene gente que se está como uniendo, está buscando resguardo. Como que viene algo grande, Henry. Y la verdad que no sé si es el mejor momento para dar piedra libre a que... ¿Cómo? Para tener aliados. ¿Vos decís que no es el mejor momento? No sé si este tipo de aliados. Claro, ¿quiénes son estos tipos? Son un grupo que están dispuestos a encargarse de todo el problema de lobitos que haya en la ciudad. ¿Pero por qué? Porque quieren. Es su motivación. Gastan plata en eso. Porque motivan la vida. Tipo, en vez de irse, no sé, al río a andar en kayak, dicen, bueno, vamos a matar a unos hombres lobos. La cuestión es la siguiente. Al parecer, según lo que nos dijo Dardo, Pau, y lo dijo él, el santo patrono de las criaturas y las cosas, y robar. Es relevante conseguir algo de ellos. Estuve muy cerca. Parece que tienen algo. Vamos a hacer la corta. Parece que su itae podría ser importante por algo. Dudo que... Y ahí la mira Henry. ¿Eran vástagos también? No. No, pero hay un par de vástagos en la organización. Solo que no en la ciudad de las flores. Podían llegar a mandar alguno, tal vez, quizás, pero no son los más. ¿Y
Son... digamos, no son camarilla igual. No son humanos. Respetan a la camarilla. Al parecer los anarquistas están bien con los hombres lobos en las afueras de la ciudad. Así que, si nuestros 2/3 de nuestros enemigos se están aliando, estaría bueno que nosotros tengamos gente de nuestro lado. Sí, pero ¿cómo sabemos que estos son amigos y no enemigos? Y... porque... ah, yo no entiendo, porque alguien vendría y te decía, che, loco, mirá, vos tenés este problema de hombre lobo, bueno, yo te lo soluciono, está todo porque... bien. Mirá, yo me dedico a... arriesgo mi vida y todo mi... es que algo dinero. Consiguen, algo consiguen. No, claro, evidentemente. Lo que ellos consiguen es sacarnos un problema encima a nosotros. Si ellos sacan dinero, se agarran cachorritos para experimentar, lo que sea, irrelevante, porque es un problema que nosotros ahora no tenemos. Si los hombres lobos se están aliando con los anarquistas para hacernos quilombo después de nosotros, está bueno que haya alguien. No, dudo que los hombres lobos se alíen con los anarquistas. Sí, ya sé, porque no saben hablar, básicamente. Pero ponele que se estén llevando. Nosotros no nos llevamos con ninguno de esos dos grupos. Y viene alguien acá y dice, hey, che, está todo bien con la camarilla. No lo vamos a molestar, no lo vamos a perseguir, no lo vamos a hacer nada. Solamente queremos su permiso. Vino a pedir eso, permiso a mí, a Sheriff, para dejarlos operar. ¿Tenés a alguien que los pueda investigar a ver en qué otras ciudades estuvieron y qué resultados hubo en esas ciudades? Sí, seguro. Tenemos recursos para todo eso. Eso estaría bueno antes de decirles que sí. ¿Vos no tenés acaso acceso a una biblioteca entera de información? Sí, pero si decís que es relativamente nuevo esto, no sé si va a haber algo ahí. Como para nosotros. Pero obviamente que puedo preguntar. Tiene que haber registros. Capaz que hasta de las 4 experiencias anteriores. Muchas sí. Preguntas. Ahí. En la sí. Cotería. Muchas cosas a investigar. Y una velada de preparación nos queda. Para un evento muy importante que se va a dar en la Ciudad de las Flores. Pero eso lo vamos a descubrir el viernes que viene. En nuestro último capítulo. El Jardín de los Presentes hasta, bueno, por supuesto, hasta la vuelta. Gracias a todos por pasar, por venir a escucharnos, a vernos, a hacer monerías, a sufrir un poco. Y gracias a ustedes por jugar esta partida, que la verdad que me encanta cómo lo hacen. La verdad que me encanta... Primero cuando hay uno que no viene, porque primero viene Dardo y cuando cae Dardo en diferentes combinaciones de la party me parece increíble. Y después me encanta poner al día ese que se fue. Sí. Porque nos permite descubrir cosas sobre la ciudad, sobre nada, que está bueno. Sí. Me gustó muchísimo la interacción de Pau Pau con los Rullá, me pareció muy divertida. Estaban todos de fiesta egresada ahí. Me encanta que sean Rolinga. Son una creación más anterior de rockero, digamos. Claro, claro. Oh, increíble. ¿Cómo era el Titi? El Titi. Bueno, pesado. El Titi puede estar basado o no en una persona real. Yo creo que sí es. Es pura coincidencia, igual. Bueno, vamos a recordarles a todos que este domingo entrenamos un bonito video sobre campañas oficiales y clásicas de D&D. Estén atentos a nuestras redes, que vamos a ir comentándoles de qué hablamos. Y por último, muy importante para nosotros, hace poquito llegamos a los 3.000 seguidores de Instagram y queremos agradecerles muchísimo a todos, porque la verdad que no podemos creer los números que tiene la taberna. Somos 10.700 en YouTube, y estamos creciendo en Twitter también, y bueno, y en Twitch. La verdad que todo es gracias a ustedes, a la comunidad. La verdad que... es increíble y una y otra vez nos encontramos preguntándonos cómo puede ser. Y agradecerles a todos, la verdad que excelente.
Y bueno, recordarles también que el domingo va a estar el Mayotte de Ravnica. Sí. Y bueno, muchas gracias a todos y hasta el viernes que viene, que vamos a seguir con el Jardín de los Presentes aquí en la Taberna de Rol. Chao, gente. ¡Yuhu!